Hola, muy buenas a todos queridos almárcicos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Y estamos en un nuevo episodio de Factorio, ¿vale? En el que, antes de nada, en el último capítulo, si no recuerdo mal, estuvimos haciendo un gran ataque por toda la zona, ¿vale? Estuvimos atacando por aquí, consiguiendo pack de pack alienígenas, ¿vale? Creo recordar que estaban por aquí, que de hecho aquí si veis, si os fijáis en este cuadro que no está marcado que parpadea es porque hay alienígenas, aunque no los veamos. Vale, estuvimos atacando también por aquí, que de hecho está parpadeando también. Y bueno, por aquí también un poquito. En fin, estuvimos atacando bastante, conseguimos bastante paz de ciencia. Y creo recordar que dije que iba a terminar la defensa, que como veréis aquí ya está terminada, ¿vale? Si no lo dije o lo hice, pues ya no me acuerdo, porque como fue un directo, pues tampoco recuerdo exactamente, ¿vale? Aquí, bueno, tenemos bastante petróleo, aquí hay enemigos. Esta mena de hierro la dejé dentro de mi territorio. Estos cuadraditos que veis aquí son los puertos robóticos, estos. Para que si en algún caso los alienígenas atacaran esta muralla, pues que no la rompieran, ¿no? Se reparara automáticamente. Está totalmente cargada de munición. Y bueno, por aquí igual. Y básicamente eso. Una cosa que hice, eso si fuera de cámara, fue que estuve, pues nada, tocando un poco lo que viene siendo el sistema logístico, ¿vale? Y creo que, bueno, mejorando algunas líneas. Creé aquí también una línea que está creando ya, como veis aquí, las vías, ¿vale? El rail, ¿eh? Y hice una cosa que, bueno, no la había probado nunca, se me ocurrió hacerla, ¿vale? Y lo voy a explicar, pero creo que lo voy a explicar con la línea, por ejemplo, de placa de acero, que está aquí, ¿vale? Así que de momento olvidaros de las otras, porque voy a explicar esto así rápido. Y básicamente lo que hice fue que puse aquí un cofre, ¿vale? Limitado, ¿vale? Y con cable rojo, para no mezclarlo con el verde este, puse aquí postes de largo alcance y veis el cable va desde aquí al poste este del centro, de este poste va hasta este otro, ¿vale? A ver si puedo llegar aquí, de aquí viene hasta aquí, hasta este de aquí, y de este de aquí pasa a este de aquí arriba. Y si os fijáis, con la línea roja aquí tenemos la señal, que veis aquí a la derecha que tenemos 160 y pico placas de acero. Y bueno, aquí a esta cinta, ¿vale? Entonces, lo que hice básicamente, mi idea era que en esta cinta del centro no quedaran placas de acero, ¿vale? O sea, estuviera, digamos, vacía de placas de acero, a menos que las fábricas lo necesitaran. Entonces, se me ocurrió hacer algo parecido a esto. Es decir, por aquí vendría la placa de acero hacia allá, hacia la punta, de este lado, ¿vale? Para que las fábricas lo fueran cogiendo. Y que volviera con otra cinta. Pero, claro, me di cuenta que digo, vale, si hago eso con las placas de acero, lo tendría que hacer también con todos los materiales que llevo por aquí. Serían muchas cintas de vuelta y sería un lío muy grande. Entonces, ¿qué pensé? Hacerlo con cofres logísticos. Que de hecho es lo que he hecho. ¿Vale? Bueno, ahora aquí veis que esto es abierto. Están pasando ahí placas como loco. Pero ya se cierra la. Esto lo vamos a dejar. Y bueno, entonces lo que hice fue puse el cofre allí. Cofre pasivo. Que manda la señal hasta aquí, entonces esto solo se abre cuando las placas son menor que 100. Como veis aquí, pues ahora mismo tenemos 5, 1, ¿vale? Entonces, pues se abre, directamente se abre. Y ahora las placas del cofre acá van viniendo para acá, para este lado, y se van metiendo en este cofre de aquí también. Entonces, cuando en este circuito las placas sean menores, que por cierto, voy a intentar conectar, por ejemplo, a ver, este cofre con esto y con esto. ¿Vale? Y creo que ahora de esta forma, pues, le irá también las placas de los cofres, ¿vale? Este cofre también hace la misma función, pero con las barras de acero. ¿Vale? Entonces, cuando en nuestra línea esta, incluido el cofre, incluido este. Bueno, este creo que no está en el contenido, pero bueno, da igual. Cuando aquí tengamos menos de 100 placas en todo ese sistema, pues esto se abrirá y empezarán a entrar placas. Eso significa que las que están aquí dando la vuelta con los robotitos. Pues que no son suficientes para la demanda que tenemos, ¿no? Y bueno, más o menos eso fue lo que hice. Lo hice también con. Ahí va, ya me lo he cargado. Ahí está. Lo que quería hacer era básicamente esto. Y esto ponemos que solo ande cuando tengamos menos de 100 placas. Ah, sí. Vale, pues nada, más o menos lo que hice eso. Vuelo, luego, bueno, aquí puse más placas solares porque estaba viendo que la producción pues había bajado bastante. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más hice? Bueno, he puesto también unas cuantas luces. Aquí puse también
tanto para los plásticos como para las baterías estas que vienen por aquí. Pues nada, uní también composte, ¿vale? Y hice exactamente el mismo sistema, ¿vale? Aquí está, digamos, el sistema de las baterías, ¿vale? Aquí. Y el de los plásticos que está aquí abajo, ¿vale? No voy a bajar porque tampoco allí no hay nada. Bueno, sí, vamos a bajar un poquito que veamos el petróleo cómo va. Que bueno, gas natural está lleno y este pues apenas tenemos. Aunque habiendo lubricante no me preocupa. Así que por ese lado, guay. Y nada, básicamente eso. No hice mucho más, ¿vale? Con esto ya llevamos 5 minutos aquí explicando. Sí, bueno, monté la línea de las... de esto y... de las vías, ¿vale? Raíles, vía, como queréis llamarlo. Y bueno, esto puse que construyera aquí más. Esto está aquí guay. Pues básicamente hice eso y ahora mi siguiente plan sería, porque con esta producción ya tenemos para investigar casi todo lo que queramos. De hecho, voy a mirar aquí, ahora que estamos por aquí, a ver. A ver, por aquí. Bueno, aún hay paquetes de artefactos alienígenas, quizás en este capítulo tengamos que ir por alguno más. Vale, aquí, bueno, también mejor estas cintas, ¿no? Estuve, sí, eso sí, en verdad, mejorando muchísimo todas las cintas, tanto esta del centro como, no sé, por aquí. Amplié también la producción de cobre porque no llegaba, la producción de hierro, aunque eso creo que lo hice en el directo, quizás. No sé. Creé también esta fundición de cobre por aquí arriba, ¿vale? No sé, muchas mejoras que he hecho fuera de cámara para que esto, pues, fluyera todo perfectamente. Y estoy viendo que esto tiene un fallo. Y es que, a ver. Bueno, placas de barras de hierro hay un montón, así que de momento esto cerrado está bien. Y bueno, esperando solo que se gasten estas de aquí, cuando eso pues ya pediré más. Y bueno. Sí, lo único que de este sistema, porque bueno, aquí también lo hice en los circuitos estos verdes, es que aquí, en este, puse que hubiera 100 para que no se parara, porque si no se paraba y el circuito verde siempre me están haciendo falta, ¿vale? Entonces, y lo mismo con los cables estos de cobre, ¿vale? Así que, bueno, son detallitos que a veces hay que tener en cuenta. Aquí me falta esto por conectarlo, porque si os fijáis siempre está lleno, ¿vale? De circuitos electrónicos verdes, aunque bueno, esto está lleno y ya no va a pedir más, pero no sé, siempre está lleno y no me gusta. Y bueno, circuitos electrónicos rojos se fabrican muy poquito. Y por eso le he ido metiendo módulos de estos de velocidad a todas las fábricas estas, y pondré quizá alguna más. Aunque aquí estoy viendo que le falta cables de cobre, que no llegan. Que no llegan porque básicamente se van por aquí donde sea. ¿No? Vienen por aquí y de aquí es que directamente ni pasa. Es que ni pasa. Esto debería fabricar bastante, bastante más rápido. Entonces, vamos a ponerle ahí para que fabrique todo rápido. O si no, mira, vamos a mejorar esto. Así. Para que los brazos mecánicos puedan coger más y suelten más. A ver si así ampliamos eso un poquito. Vale, perfecto. Esta cinta, como veis, está hasta arriba. Pero siguen sin pasar. Bueno, ahora ya sí pasan unos poquitos. Espero que sean suficientes. Si no, pues ya inventaremos algo. Pondré por aquí, ampliaré esto por aquí donde sea o algo. Ya verá. Ya veremos cómo lo hacemos. De momento, pues nada, aguantaremos así. Y lo que voy a hacer es explicaros cuál es mi idea e intentar hacerlo, ¿vale? Porque, bueno, tenemos esta fábrica que digamos que es autosuficiente, que nos provee de fábrica, cinta y, no sé, postes eléctricos, etcétera, túneles, ¿no? Divisores. También munición, de estos robóticos, ¿no? No sé, nos provee ya de lo suficiente como para crear a nuestro antojo más o menos. Algunos faltarían unas poquitas cosas, ampliar quizás un poco la producción de ciertas cosas, ¿no? Pero de momento sí que nos permite, como digo, un abastecimiento, ¿no? De todo lo que necesitamos y sobre todo de paquetes de ciencia, ¿no? Que es casi lo que más nos importa ahora mismo. Para... Nos importa para eso, para tener todas las investigaciones pues hasta arriba, ¿no? Y terminar con todo ello. Entonces, lo que yo me gustaría hacer es crear una super base. En plan, no sé, con muchos trenes, mucha producción, etcétera, etcétera. Y hacer cosas en plan a lo bestia, ¿vale?
Y para ello lo que necesitaríamos serían crear unas estaciones por aquí para que carguen los recursos que sacamos de aquí, tanto de nuestra central como eso, y llevárnoslas para dos sitios, etcétera, etcétera. No sé si me explico, ¿vale? El que haya seguido mi canal sabrá de lo que hablo, ¿vale? Aquí vamos a crear luces y vamos a poner una lucecita por aquí, que se vea todo guay, ¿vale? Entonces, mi principal idea, voy a quitar esto, así se ve más claro, sería aquí donde yo estoy, puesto que aquí está la zona de los combustibles, ¿no? De los petróleos y tal. De hecho, aquí producimos el combustible para los trenes. Sería crear aquí una estación, ¿vale? Que, bueno, este lo intentaré hacer ahora de entrada y salida a todas las estaciones, ¿vale? Y mi idea es crear una estación, bueno, donde podamos coger plástico, ¿vale? Podamos coger también quizás azufre, ¿vale? Los explosivos, las baterías, ¿vale? Que es lo que se fabrica con los derivados del petróleo y tal, ¿vale? Crear bastantes paradas, eso sí, hacer dos o tres paradas para repostaje, ¿vale? Luego otras dos o tres para plásticos y demás. Y luego a partir de aquí, pues crear, por ejemplo, aquí una fundición grande de hierro, en otro lado una fundición de cobre, en el otro lado fundición para barra de acero, luego una fábrica de no sé qué, fábrica de no sé cuánto, básicamente lo que tenemos en la otra serie, ¿no? Y hacerlo en plan a la bestia, ¿no? Todo grande, con un montón de trenes y tal. Pero bueno, ya iremos poquito a poco. Entonces, bueno, y sí, también me gustaría mejorar un poco esta base para que sea más productiva, aunque de momento tampoco está mal, ¿no? Porque si es verdad que con la logística la hemos avanzado tanto. De hecho, veis que la electricidad pues no exige tanto, aunque por aquí sí llega al tope. Pero bueno, básicamente no, y además tampoco es tan grande. Vale, entonces lo que vamos a hacer, primero de nada, sería quitar este. No, no lo vamos a quitar. Vamos a construir nosotros a mano y luego ya iremos. Bueno, otra cosa que sí es necesario sería decirle a nuestros queridos robots logísticos, aparte de que nos quiten esto y esto, sería crear una línea que fabrique trenes, porque vamos a necesitar bastantes, bastantes trenes. Por eso, motor, circuito electrónico y barra de acero. Vale, pues vamos a ir para la zona de los motores, a ver si desde allí los podemos fabricar sin tener que liar mucho follón. Tenemos motores aquí que los sueltan por aquí. Y sí, porque fijaos, aquí suelta motores y vendrían los circuitos electrónicos por aquí también, ¿vale? Y darían la vuelta por este, vendrían por esta cinta. Y las barras de acero pues tenemos aquí y aquí, así que la locomotora se puede hacer y esto, pues engranaje, placa de acero, engranaje, mira, por aquí tenemos engranaje, pero no tenemos placa de acero, bueno, sí, aquí hay placa de acero, engranaje, placa de acero, ¿qué más? Y barra, bueno, pues mira, incluso de aquí. Aquí placas. Por aquí viene la. ¿Viene cambiado? A ver qué pasa aquí. Ah, amigo, por aquí no están entrando. Vale, ahora sí, creo que sí. Creo que sí, que había un problemilla que no nos habíamos percatado. Vamos a coger esto que le falta. Tubería. ¿Por qué no estás? ¿Por qué no coge placas de acero? ¿Eh? Ah, amigo, mira, aquí es que hay un error. Ahora sí. Vale, pues nada. Aquí es que cambié el túnel ese, no me había dado cuenta. Vale, pues ya tenemos tuberías aquí un montón. Vamos a empezar a fabricar robots. Lo cual, pues irán pasando por aquí para fabricar motores de estos rojos. Que por cierto, yo llevo encima 8. Vamos a aprovechar para metérselos ahí. Para que eso vaya trabajando. Vale, y fabrique robots logísticos que necesitamos un montón ahora. Y vale, vamos a crear una línea que fabrique vagones, que los podemos coger de aquí incluso. Voy a poner esto así. Vale, voy a poner una fábrica. Vamos a decir que coja esto y con los brazos rojos esto y que fabrique los deseados vagones.
Y le ponemos aquí el cofre logístico y que los deje por ahí. Vamos a limitarlo, ponemos así uno y ya está. Vale. Y bueno, sí, falta que coja, a ver si soy capaz de ponerme aquí, que coja los engranajes. Y para eso tenemos que quitar todas estas barras de acero y ya vienen engranajes por aquí. Vale, pues ya está cogiendo engranajes, ya fabricará eso. Y ahora por aquí, a ver, ¿puedo hacer así? No. Necesitaría, a ver, hemos dicho motores, circuito electrónico, que vienen las barras por aquí y esto. Pues se me ocurre poner aquí así una cinta, poner esto así, que coja aquí los circuitos electrónicos, no. Lo voy a hacer así. Que coja los circuitos electrónicos, los ponga por ahí. Y así los deja por donde estaba, más o menos. Aquí vienen los motores. Y tú, pues así, básicamente. Y aquí caberá una fábrica. Sí, sí puede valer. Porque yo lo pongo así y ya está. Vale, entonces tú así y tú así. Y tú vas a fabricar esto. Y aquí, 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 aquí. Creo que ahí me puede valer. Vale, y tú así. Y tú, pues nada, así. Vale, y creo que así nos puede valer. Faltaría circuito electrónico, obviamente, porque no están llegando por aquí. Desconozco la razón, pero vamos a ver. Sí, porque necesitamos que produzcan más circuito electrónico estas fábricas de aquí. Y para ello necesitamos producir más de esto. ¿Qué pasa? Que esto no produce suficiente. Entonces, creo que voy a hacer una locura. Que básicamente es quitar esto. Quitar esto de aquí. Y esto también. Y vamos a quitar este cable verde. Porque no nos va a hacer falta. Y poner aquí esto. Vale, entonces voy a poner aquí así. Y así no va a dejar de entrarle a eso placa de cobre. Esto va a fabricar aquí como loco. Voy a quitarme esto. No sé por qué no me lo ha quitado. Vale, y fabricamos ya bastantes placas de cobre, lo cual siempre está bien. O sea, cables de cobre de estos. Esta cinta va muy lenta, pero al principio por aquí pues no necesitamos tanto, ¿no? Perfecto, no necesitamos tanto, se puede quedar así. Y ya tenemos los trenes, así que vamos a empezar a reconstruir nuestras primeras estaciones. Vamos a dejar eso así, que vaya trabajando. Y veamos si podemos construir aquí pues unas estaciones interesantes. Fijaos que les puse también que tanto las cintas y eso que no necesite que me las vayan quitando. Y así pues nos quitábamos de problemas. Y bueno, una estación aquí. No las quiero poner muy juntas. Básicamente porque esa va a ser ahí. Voy a hacer así para abajo. Y voy a crear paradas de esto. Vale, y luego lo que voy a hacer es. No puedo quitar ese. Claro que no puedo porque necesitaría poner aquí un cofre de estos. Y llenarlo tal que así. Y voy a poner otro aquí para que se vaya llenando. Con ese, vale, y aquí vamos a quitar todo esto, lo vamos a meter aquí y aquí, y este lo voy a quitar ya. Vale, perfecto. Pues nada, ah, mira, tengo aquí las estaciones que no las podía coger. Y cuanto más arriba mejor, así que vamos a ponerla aquí. Vale, y la vamos a poner para que cargue el tren tanto ahí como aquí. Yo siempre hago los trenes de 4, no me complico. Vale, y ahora aquí una línea rápida que la podamos hacer incluso así de túnel. Así, perfecto. Vale, y ponerlo esto así. Vale,
No está mal. Y este sí. A ver. Sí, eso lo construye. ¿Cuál está guay? Esto sí. Y esto así. Vale. Perfecto. Pues ahora tenemos. Aquí ya podríamos colocar aquí un tren, que de hecho vamos a decirle a los robots logísticos que nos traigan trenes. Que no nos falten trenes. Vale. Y puesto que es una de estas de. A ver, ¿qué puedo quitar de aquí? Pues esto mismo. Y le voy a pedir también que me traigan cinta de esa. Nada, en una estación. Esto será una estación de repostaje, lo cual yo llamo gasolinera. Pero uno. Para qué complicarnos. Si no, una gasolinera, básicamente. Y vamos a hacerlo así. De forma que no tengo suficiente. Ah, claro, no tengo suficientes raíles, obviamente. Bueno, vamos a quitar este y ponemos así. Para que de aquí salga otra zona de repostaje hasta este de aquí. Y aquí ponemos otro bracito. Y ahora podemos poner así. Así con esos túneles. Y vamos a poner aquí un brazo mecánico, ¿ves? O sea, un poste para que llegue la electricidad. Y nos subimos por aquí para que los robots logísticos, si pueden, nos traigan vías. Porque necesitamos un montón de vías para poder construir todo esto. Este se arrepintió. Ah, no, va a construir poste. Así que vamos nosotros por las vías, que creo que tardamos menos. Esto creo que no le puse la limitación. Pero bueno, de momento no pasa nada. Vale, venimos por aquí. Aquí está nuestra fábrica de vías. Vamos a cogerlas todas, que tenemos 400. Y ahora, wow, vienen más barras de acero porque está limitado, como veis, con circuitos de gastos. Y ya, pues tenemos ahí 456, 62. Vale, esto, wow, esto cunde bastante, la verdad. Que me vienen a mí a traer cosas, lo cual siempre está bien. Y más cositas que suelto por aquí. Muy bien. Pues nada, como digo, vamos a construir aquí e intentar construir una gasolinera muy grande. Y luego pondremos pues tres o cuatro paradas más. Con brazos mecánicos a los dos lados. Porque no vamos a escatimar en gastos ahora que podemos. Vale. Tenemos aquí ya nuestras vías. Perfecto. Hasta ahí, no vamos a alargar mucho más. Y aquí, pues vamos a hacer así. Aunque se quede bastante feo. Porque queda feo, la verdad. A ver, que nos vamos a engañar. Pero, me gusta. A ver, todo aquí. Y esto va a ser gasolinera. Gasolinera 02. Ok, vale. Y fijaros que ya tenemos aquí vagones, pero no tenemos locomotora. Lo cual me escama un poco. Quizás porque le falte todavía por construirla. Puede ser. Pero bueno, tenemos aquí ya dos. Así que voy a hacer un poco inteligente. Voy a construir aquí otra. Tal que así. A ver. Te la he puesto aquí. Así que aquí me valdría. Y no, no me valdría. Tendría que ser la separación. Pues, que me deja el juego. Sería básicamente esta, y aquí pues nada, alargamos para allá para que las estaciones pues salgan todas por allí. Y esto gasolinera, gasolinera 03. Ok, vale. Y ahora pues aquí podemos poner incluso, o hacer así y poner aquí el brazo mecánico, ahí está, y cargaría ese. Y este pues ponerlo incluso aquí abajo y cargaría ahí también. ¿Por qué no? Vale, y ahora con un túnel, pues pondremos aquí el túnel y ya está.
Y a esta altura pondríamos la cuarta gasolinera, que quedaría tal que así. Vale, perfecto. Tenemos aquí cuatro gasolineras estupendísimas. Vamos a poner lo que viene siendo la parada. Gasolinera 004. He dicho, sí. Y esta le va a entrar por aquí. Vale, pues nada, así. Ese por ahí. Y aquí, pues, aquí mismo. Vale, y ahora decimos a nuestros robots que traigan aquí y ya está. Vamos a alargar esto un poquito. Y ahora, otra cosa que no hace falta serían los semáforos. Que yo los voy a construir por aquí. Voy a ponerme aquí mi parada. Y aquí podría hacer incluso una rotonda. Creo que sí, que una rotonda aquí así. Y que de la rotonda derive cada una de las paradas. Yo creo que a lo mejor, ¿eh? Y seguimos sin locomotora, lo cual no me gusta. Voy a poner ya aquí. A ver. Ahí está. Lo voy a poner yo. Y termino antes. Ahí está. ¿Tiene electricidad? Sí, señor. Vale, perfecto. Pues nada, voy a intentar hacer. A ver. E4. Pues a esta altura. Aquí donde estoy, un semáforo de estos, otro aquí y otro aquí. Vale. Y ahora voy a jugar un poquito con esto para ver si me deja hacer aquí una rotonda, tal que así. Y así. Va a estar complicado, pero lo vamos a intentar. Lo voy a intentar. No, no voy a dejar por esto, tío, porque esta no me cuadra. Y esta me cuadra. Puede que. A ver, vamos a intentarlo. Porque me interesa tener aquí una rotonda. Voy a empezar a quitarlo. Bueno, voy a quitarlo con los robots, porque ya que están, ¿no? Que lo quiten a ellos. Y luego que me las den, si no. Y a ver. Vale, pues nada, lo hacemos así. Y aquí, pues, hacemos nuestra rotonda, tal que así. A ver, voy a quitar este. Y voy a hacer la misma operación aquí. Que sería poner aquí así. Tú decir que venga aquí. Y a partir de aquí hacer una rotonda, aunque sea un poquito más ancha. Que una rotonda normal, pero me serviría. A ver, sí, bueno, esto no va así porque esto debería ir quizá para este otro lado. A ver, es decir, en vez de venir así, debería conectar aquí con este lado de aquí. O puedo hacer una rotonda doble. No sé, no sé. No me gusta, es que no me gusta tampoco cómo queda. A ver, vamos a quitarlo todo. Que vengan los robotitos y lo quite. Salvo esto de aquí. No puedo. Ahí. Vale, pues que lo quiten. Me desmonten todo. Ahí he perdido. Esto está bien. Pero esto no me termina de gustar, porque si hago así. ¿Y tú qué pasa? Que lo mismo, ¿no? Si lo hago desde aquí, lo más que me puedo hacer es eso. Y tú me puedes hacer eso. Y tú me puedes hacer también una barbaridad. Y tú, a ver, si hago así, y si hago así, no sirve, ¿no? Ah, me choca allí. Claro, es que desde aquí no puedo porque me chocaría allí. Vale, pues no sé. Quizá haga aquí en plan
A ver, puedo hacer así y así, que vengan todas por aquí. En plan algo raro. Tú vienes por aquí, tú puedes unirte quizá por aquí. Ahí, por ejemplo, why not? Y tú, recta. Tú puedes venirte por aquí, no puedes. Claro que no. Porque me la liaría. Solo podría ir. Claro, es que esto. Nada, voy a quitar todo esto. Porque creo que ya sé cómo lo voy a hacer. Voy a hacer aquí así. Esto. Que esta conecte aquí también. Así. Y esta lo mismo. Que conecten así. Y. Ahí está. Y ahora aquí, para abajo. Y aquí hacer quizás la rotonda. Eso es. Vale, perfecto. Ahora sí, porque tendríamos una rotonda y por aquí entraría. Vale, y sería pues la zona de repostaje. Vale. Y creo que esto está. No tengo todavía trenes, ¿no? Ah, sí, mira, tengo trenes. Pues nada. Vamos a poner nuestro primer tren. Carga de combustible ahí y ahí, vale. Y de momento, pues no va a ser mucho, aunque quizás pueda hacerlo volver y poner luego la estación. ¿Puedo hacer así para que ahorre espacio? Podría, incluso exactamente eso, pero no me gusta, así que prefiero hacer así. Que venga exactamente por aquí. Eso es. Vale. Y ahora tú, aquí un semáforo de esto de que se espere. Y vamos a probar a ver qué tal va esto. Vale. Pues funciona. Básicamente sí, funciona. Es un poco raro, la verdad. Pero para lo que hemos intentado hacer, pues funciona. Vamos a ponerle, mira, gasolinera 1, tiempo pasado, que no te pare. Gasolinera 3, por ejemplo, tiempo pasado, no te pare. Gasolinera 2, tiempo pasado, no te pares. Y gasolinera 4, tiempo pasado, y apenas te pare. Y en modo automático. Y irá, pues, de una gasolinera a otra. Y yo creo que sin mayor problema. Sí, yo creo que sí, que va bien. Que por aquí carga un poquito, pasa para otro. No sé por qué se ha cargado ese vagón, la verdad. Porque no debería. Sí, puede entrar. Pues va, yo creo que sí, que va perfecto. Pues nada, vamos a dejar ese tren ahí. Y puesto que ya llevamos media hora, vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Y nada, seguiremos en la siguiente etapa de nuestro esto, quedando aquí una parada. Oh, ahora que estoy viendo, podríamos haber hecho aquí una rotonda. Vale, lo vamos a hacer, lo dejamos ya preparado para el siguiente capítulo, ¿vale? Que lo que voy a hacer igual nos va a gustar, pero es básicamente, a ver, no hacer así, así, así y así. Ok. Vale, esto lo voy a quitar si puedo. Vale, y una rotonda vendrá por aquí. Pues nada, tendrá que salir por aquí. Y que conecte ahí. Vale, y de esta rotonda, pues podríamos salir directamente aquí a otra parada parecida a esta. De hecho, podría comprar este sistema, ¿no? No, porque luego para cargar es un coñazo. Pero bueno, de esta rotonda, la he hecho posta por si aquí hacemos pues ya la salida, ¿no? Por aquí. Voy a hacer una parada aquí exactamente, porque aquí tengo todas las materiales estos, ¿vale? Bien ordenado. Para que carguen aquí, pues, las distintas cosas que necesitamos. Voy a poner también una investigación que no use paquetes de ciencia estos, si puedo. Por ejemplo, esta.
¿Vale? Y ya tenemos aquí, pues nada, nuestros principios. ¿Vale? Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Le dais un like si os ha gustado el vídeo. Suscribís, ¿vale? Que con eso apoyáis bastante mi canal. Y al final me demostráis que os gusta o si no os gusta, ¿vale? Y nada, nos vemos en otro. Hasta luego, el marzo 2. Chao.